Vamos a ver, un cocodrilo puede cantar, así que una familia poco a poco le empieza a agarrar cariño, mientras que algunas personas no lo quieren por el vecindario. Así que por si no lo viste o lo dejaste a la mitad, déjate cuento Lilo Lilo Cocodrilo en minutos. Esta película comienza con un mago llamado Héctor, quien rápidamente llega a un show donde ya lo habían echado antes, pero entra sin permiso para ver si gana la atención del público, aunque lo único que logra es que lo saquen del lugar los guardias. Más tarde visita una tienda de mascotas donde le pide al encargado que le muestre uno súper raro, ya que quiere hacer un show con él, por lo que el encargado le dice que buscará en el almacén. Entonces el mago escucha que alguien canta muy curioso, por lo que sigue el sonido y descubre un pequeño cocodrilo que estaba cantando, y lo llama Lilo Lilo Cocodrilo, al cual le saluda muy amable y se lo lleva con él. Poco después llegan a casa, donde le dice que ya son de la familia. Por la noche canta al lado de Lilo, pero este se niega a cantar esa canción y solo se pone a dormir. Héctor lo cobija tratándolo con cariño, así que este empieza a cantar y ambos se divierten mucho. Entonces Héctor sabe que están listos para los shows, así que para tener acceso al espectáculo quiere pagar con su casa, así que practican por varios días y Lilo crece mucho, mientras ellos se vuelven buenos amigos. Sin embargo, al estar en el primer concierto en vivo, Lilo se pone muy nervioso y no se anima a cantar, por lo que cierran el telón y el encargado molesto manda a llamar a Héctor. Más tarde, el mago tiene que salir a buscar otra oportunidad, mientras le dice a Lilo que se quedará solo por un tiempo y le deja unos audífonos con la música que crearon juntos. Pasa un tiempo, vemos cómo llegan Josh y sus padres, los cuales han rentado un nuevo departamento en el cual vivía Héctor, donde un vecino llamado Grooms les da la bienvenida y defiende mucho a su gato, mientras les dice que no vayan a hacer mucho ruido en el vecindario. Entonces Josh descubre que en el ático está una figura que tiene forma de cocodrilo, el cual tiene un mensaje de Héctor que dice que cuiden de su mascota. Al día siguiente Josh va a su nueva escuela, donde no la pasa nada bien, así que cuando regresa a casa busca cómo hacer nuevos amigos. Después ve al gato de Grooms en la ventana, así que lo acaricia. Sin embargo, pronto escucha como si alguien estuviera cantando cerca, así que junto al gato van a ver qué es lo que pasa y se dan cuenta que Lilo ya no está en su lugar. No. Al mismo tiempo, el gato se molesta, ya que ve a Lilo caminando por ahí. Debido a ello, Josh se asusta y se va para atrás, mientras el gato trata de ir por el cocodrilo, pero este abre la boca y se lo come de una. Debido a esto, Josh quiere ayudarlo, pero Lilo sale corriendo asustado y el chico va tras él. Más tarde, Lilo se mete en una alcantarilla, así que Josh lo pierde de vista, mientras un hombre se acerca a él y le quiere quitar el celular, por lo que Lilo al ver esto decide llegar y asustar al hombre. Después, Lilo le regresa al gato, mientras Josh le dice que le muestre el camino de regreso. Al día siguiente, vemos que Lilo se quedó a dormir en el cuarto de Josh, mientras vemos que ya se han hecho buenos amigos, y Josh está contento por tener un cocodrilo de mascota. Luego, Josh va de camino a la escuela, pero se va por un atajo que le enseñó Lilo, por lo que deja impresionada a su madre. Volviendo con Lilo, vemos cómo le pasa de todo en el cuarto, ya que no sabe de muchas cosas. Entonces la madre nota que alguien se ha comido algunos dulces, pero no sospecha nada, mientras Lilo permanece oculto. Por otro lado, Josh parece que hizo una nueva amiga, ya que fue con una actitud diferente. Por la noche, Lilo y Josh salen a pasear juntos con el gato, así que Lilo le muestra que deben de esconderse en un contenedor de basura, ya que de ahí es donde se ha estado alimentando. Poco después vemos como Lilo crea un festín, así que le comparte a Josh, pero este se niega, aunque el cocodrilo le muestra que sabe delicioso, así que empiezan a cenar juntos. Entonces Josh platica muchas cosas y le pregunta a Lilo si es que él puede hablar, pero este no le menciona nada y pronto se pone a cantar, por lo que le hace saber que es más especial de lo que pensaba, mientras el gato come de toda la comida del cocodrilo. Al siguiente día, Grooms se da cuenta que su gato está enfermo, por lo que piensa que alguien le dio de comer. Al mismo tiempo, la madre de Josh lo encuentra durmiendo cerca de Lilo, por lo que se asusta y trata de alejarlo de él. Luego, Lilo los alcanza y le muestra a la madre que puede cantar, por lo que ella se queda aún más sorprendida. Aún así, le quiere marcar a su esposo, mientras Josh se niega, ya que lo querrán separar de él. Entonces, cuando el esposo regresa a la llamada, la madre no le dice nada, ya que prefiere confiar en su hijo, quien le dice que él se lo dirá.
Después, la madre regresa a casa, donde escucha que Lilo está cerca cantando, así que toma una escoba y lo descubre en el baño, por lo que ella sale corriendo, mientras Lilo la vuelve a alcanzar y le da un regalo de la basura, pero ella no entiende que solo quiere ser su amigo. Entonces se pone a cocinar, mientras la mujer solo lo ve sorprendida, aunque pronto se entienden muy bien e incluso cantan y bailan juntos, por lo que Lilo ha hecho una nueva amiga. Más tarde llega Josh y se da cuenta que Lilo se ha hecho muy buena amiga de su madre, así que los tres salen por la noche para divertirse al estilo de Lilo, mientras el esposo no entiende lo que está pasando, así que habla con ella y al darse cuenta de que el hombre está preocupado, van con Josh para decirle la verdad. Entonces al ver por primera vez a Lilo sale corriendo, mientras esposa e hijo tratan de explicarle, aunque este no entiende y quiere salir a la calle, donde se topa con Héctor, quien entra muy tranquilo y cree que la familia son de la servidumbre. Después llega Lilo, así que Héctor le saluda mientras Lilo está muy sentido, ya que lo abandonó y se tardó mucho en volver. Debido a ello no quiere ni verlo, aunque pronto lo convence y entre los dos empiezan a hacer muchas locuras. Más tarde la madre le marca a la empresa que le rentó, pero le dice que Héctor fue el dueño anterior y como están en trato puede quedarse un máximo de 15 días ahí. Es por ello que se queda en el ático junto con Lilo, mientras el padre está desesperado. Al día siguiente, Héctor disfraza supuestamente a Lilo, así que todos salen a pasear y a divertirse, menos el padre. Más tarde, el padre sube al ático y ve algunas cosas de Lilo, mientras este lo sorprende quien quiere competir con él, ya que sabe que lo hacía antes, por lo que el hombre se emociona ya que a nadie le gustaba eso, mientras Lilo se deja ganar para hacer que el hombre se ponga feliz. Después, Héctor les hace algunos trucos de magia, por lo que todos están emocionados, incluso el padre, quien ya se ha acoplado con ellos, pero lo malo es que a Lilo se le quema la comida que preparaba para todos, y se pone muy triste. Debido a ello, Héctor comienza a cantar la canción favorita de Lilo, y le levanta el ánimo muy fácilmente, así que al ver que canta junto con los demás, cree que están listos para el show. Entonces se preparan y se van a un nuevo evento, mientras vemos que Josh no está muy de acuerdo con ello. Más tarde regresa a casa y Héctor les dice que Lilo se volvió a quedar callado, mientras Josh le dice a Lilo que lo quiere mucho y que no le importa si no puede cantar en público. Poco después, Grooms hace una junta de vecinos donde los quiere convencer de que echen a la familia nueva, ya que hacen mucho ruido y le dan de comer a los animales comida chatarra, aunque pronto llega Héctor y les dice que hay vecinos peores, quienes ponen cámaras por todos lados, el cual es Grooms, por lo que los vecinos se molestan con él y la reunión se cancela. Sin embargo, Grooms llama a las autoridades, ya que se enteró de la existencia del cocodrilo, por lo que se llevan a Lilo sedado. Más tarde, este se despierta y se da cuenta que está al lado de muchos cocodrilos normales. Después llega la familia al lugar donde Josh quiere sacarlo de ahí, pero los padres creen que será mejor dejarlo ahí junto con dos de su especie, pero el chico no quiere, así que pierde el conocimiento, lo llevan al doctor y parece que solo fue la impresión. Por la noche Lilo canta muy triste mientras Josh está igual y la madre se da cuenta de esto. Al día siguiente Josh habla con su amiga, quien trata de levantarle el ánimo, puesto que le dice que pronto todo se solucionará. Más tarde Héctor habla con Josh, pero este está enojado con él, ya que no estuvo para ayudar a Lilo, aunque este le dice que tratará de salvarlo y que lo ve poco después, pero Josh no le cree y solo se va. Pasa un rato, Héctor va a las jaulas, donde sin querer se queda atrapado con los cocodrilos. Llega Josh y juntos lo sacan de ahí, aunque lo malo es que pronto las autoridades los interceptan, pero Héctor lo distrae para que los otros escapen, así que se suben a una moto y se van rápidamente. Entonces llegan con su amiga y esta los ayuda para subir a Lilo al escenario, donde muchas personas solo lo ven sorprendidas. Así que Josh lo anima a cantar y el chico comienza, por lo que pronto Lilo también lo hace. Gracias a esto todos ven que el cocodrilo es muy especial e inofensivo. Luego todo este enrollo se va a juicio, donde Grooms va contra el cocodrilo, aunque llega Héctor con unos documentos muy importantes de su abuela, la cual fue la fundadora del edificio, donde menciona que en el lugar se pueden tener animales exóticos. Entonces Grooms se molesta e insulta al juez por hacerles caso. Así que este le da la razón a Lilo y lo deja libre. Más tarde vemos cómo Lilo pudo quedarse en casa con la familia, quienes están por salir de vacaciones, mientras Héctor se despide de ellos, pero pronto este conoce una serpiente, la cual también puede cantar. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de películas animadas y de estreno. Que tengas un excelente día.